Lo de hoy es una etapa especial. Necesitas ser un clasicómano para un día así. Al final, si quieres ganar el Tour de Francia, necesitas ser realmente completo. A nosotros solo nos importa la victoria de etapa, luego miraremos dónde está Van Aert. Jumbo tiene dos objetivos hoy. Por supuesto, salimos queriendo atacar, pero puede pasar de todo. Ayer, la cuarta etapa, todo se jugó al amarillo. Jumbo Visma jugó sus cartas para ganar esa etapa con Van Aert, pero ahora, bienvenidos al infierno, llega el pavés. Vamos a vivir un caos. Quiero tratar de estar en la escapada y poder estar delante antes de que empiece todo el caos. Creo que es la forma de evitar el estrés del pelotón y si al final te atrapa un grupo pequeño, todavía puedes tener un buen resultado. Ir escapado es, sin duda, la forma más segura de afrontar los tramos adoquinados. Taco lo consiguió. Iba en la escapada con Edvald Boasson-Hagen y un habitual, Magnus Kornielsen. Junto a ellos, Alexis Goggar, Nelson Powles y Simon Clark, que ya fue en fuga en aquella etapa del pavés de 2014. Los seis de cabeza rápidamente abrieron hueco por encima de los 2 minutos. Quedaban 80 kilómetros por recorrer antes del primer tramo de pavés, pero ya se podía sentir la tensión, especialmente en el pelotón de los favoritos. ¡Ojo, caída de Wout van Aert, líder al suelo! Se ha caído con un compañero, parece Steven Kruiswijk. Van Aert, además, se ha llevado un buen golpe. ¡Uy, cuidado! ¡Vaya susto! ¡Casi se vuelve a caer Van Aert! Después de su exhibición en la etapa de ayer, el día no empezaba bien para Wout van Aert, que era uno de los grandes favoritos también a la victoria, después de ser segundo en la Paris-Roubaix esta temporada. Después de un inicio muy movido, calma antes de la tormenta. Una calma que no iba a durar mucho. Aquí llega el primer sector. Bienvenidos al infierno. Los adoquines del Tour de Francia empiezan ahora. Quick Step decidió abrir gas y no tardamos nada en ver a los primeros candidatos a la clasificación general empezar a perder contacto. Ben O'Connor iba a perder al final más de 4 minutos, pero no iba a ser el único corredor sufriendo en el día de hoy. Tienes que creértelo, eso seguro. Primero necesitas tener piernas. Sorpresa, Mathieu van der Poel no puede seguir el ritmo, se despide de la etapa. Ayer disfruté mucho, victoria de etapa, y eso me da confianza para intentarlo hoy. ¡Ojo, problemas! Problemas para Jonas Vingegaard, cambio de bicicleta para el danés, ahora descolgado del grupo de favoritos, se va a unir, ahí está el maillot amarillo Van Aert. El pánico y los nervios en Jumbo Visma se podían notar. El cambio de bicis de Vingegaard se repitió hasta 3 veces. Los 6 hombres de cabeza todavía tenían ventaja sobre el pelotón de los favoritos, donde Pogačar quiso aprovechar el mal momento de Jumbo Visma. Un mal momento para Jumbo que sería todavía peor cuando Primoz Roglič se caía al suelo, Van Aert esperando a Vingegaard para tratar de tirar del danés y cerrar el hueco con Pogačar. Alexis Goggar se queda en cabeza de carrera, no puede seguir el ritmo de la escapada. Ataque de Tadej Pogačar, sale a la rueda de Jasper Stuyven, atacando el maillot blanco en el pavés. Vingegaard y los hombres de Ineos, con Daniel Felipe Martínez, estaban a 1 minuto de Tadej Pogačar. El otro esloveno, Roglič, iba a ser uno de los grandes perdedores del día. Ahí podemos ver a Primoz Roglič, no parece que vaya muy cómodo con esa posición en la bicicleta. Qué pena para el esloveno. Al final Van Aert salvó los muebles, Vingegaard iba a perder menos de lo que parecía, mientras en la escapada iban a poder pelear por la victoria de etapa. Kornielsen se sacrificó para Nelson Powles, que podía vestirse de líder. Pogačar y Stuyven no consiguieron alcanzar la cabeza de carrera, estuvieron muy cerca y sin Kornielsen iban a ser 4 corredores peleando por la victoria de etapa. ¡Ahora!
agónico el sprint final. Sin fuerzas, Taco Van der Hoorn. Primero viene Simon Clark, que quiere asomar por las posiciones de cabeza. Vamos a ver el sprint casi sin fuerzas. A la foto, finish, no sabemos quién ha ganado. Simon Clark iba a ser finalmente el ganador después de la foto finish. Kåre Nielsen entró unos pocos segundos después y el dúo de Stuyven y Pogacar llegó a 51 segundos. El grupo del que tiraba Wout Van Aert, con Vingegaard y el resto de líderes, 13 segundos después. Van Aert consiguió salvar hasta el maillot amarillo del líder del Tour. Ganar en el Tour de Francia con 35 años. ¿Qué me dices de eso? Después del invierno, cuando no tenía ni equipo, esta mañana he pensado, igual hoy es el día, y todavía no me creo que haya pasado. Taco estaba delante de mí, incluso a falta de 50 metros, tenía calambre en las dos piernas, pero he ido con todo lo que tenía y rezando porque fuese suficiente. Y honestamente, necesito ver la repetición porque no me lo creo. Pues créetelo, Simon. Eres ganador de una etapa en un Tour de Francia. El australiano celebra su séptima victoria como profesional solo por unos centímetros de ventaja sobre Taco Van der Hoorn. Van Aert retiene el amarillo y a Vingegaard a 21 segundos de Pogacar. Roglic, sin embargo, pierde 2 minutos y Jacek ha tenido que abandonar por una caída. Van Aert sigue siendo líder del maillot verde sobre Fabio Jakobsen y, ojo, Kåre Nielsen es tercero. El danés no se cansa de meterse en escapadas y casi consigue que su compañero Nelson Bowles se vista de amarillo en la etapa de hoy. Radiante Tadej Pogacar después de una demostración más de que es un corredor totalmente completo. Ahora el mejor equipo del Tour es Ineos Grenadiers, aunque solo por unos segundos de ventaja. El pavés siempre se cobra una víctima entre los grandes favoritos y ese hoy ha sido Primoz Roglic, por no hablar de Jacek. Las aspiraciones de Vingegaard en la clasificación general siguen abiertas, pero lo de hoy seguro que pasa factura más adelante. Definitivamente, el infierno del norte no es apto para cardíacos.